ayuda. Pues estás castigado. A ver si así aprendes a obedecer y a no creerte el rey del mundo. Ya no puedo más con esto. No voy a soportar estas humillaciones. ¡Se acabó! Hola, abuela. Dime, mi amor, ¿qué pasa? Abuela, ven a por mí. Ya no aguanto más. Tu hija es una bruja. Bien, Otis, te voy a explicar las normas de la casa. Primero, nunca debes morder la planta de papá. Le tiene mucho aprecio. Segundo, tú comerás 3 veces al día. Nada más, nada menos. El pipí y el popó siempre en el empapador. Prohibido morder o babear en los zapatos. ¿Has oído? Pero eso no se hace. Y la última y más importante regla. Yo soy la estrella de la casa, así que me debes obedecer. ¿Lo has entendido, Otis? ¿Otis? ¡Ay! Nadie me hace caso en esta casa, ni siquiera el perro. Ma, sácame una foto allá arriba. ¿Allá arriba, Yodin? ¿En serio? ¡Sí! ¡Mola mucho! Bueno, venga, súbete. ¡Bien! ¡Yodin, ten cuidado, por favor! Tranquila, yo controlo. ¡Venga, mami, hazme las fotos ya! ¡Voy! ¡Mami, ayúdame! ¡Adiós, Yodin! ¡Ya vendré a por ti! ¡No puedo bajar! ¡Ah! ¡Yodin! ¿Has puesto ya la comida de Otis? Hoy te toca a ti, no te vas a escapar. Que sí, ahora voy. Encima lo tengo que hacer yo. Se me da mucho mejor otras cosas. Como por ejemplo, tumbarme en el sofá, ver la tele. ¡Ese perro ni siquiera es mío! ¡Wow! ¡Cuántas croquetas! Tiene un olor raro, pero ¿a qué debe de saber? ¿Y si pruebo un par? Solo un mordisquito. ¡Eh! ¡Ay, mami! Eres terrible, Yodin. No se salva ni la comida del perro. Oye, ma, ¿puedo ponerle una mascarilla a tus Barbies? ¿En serio, Yodin? ¿Quieres ponerle mascarilla a las Barbies? ¿Y cuál es el problema? Los juguetes no tienen género, mamá. Se supone que tienes que jugar con otras cosas, ¿no? Yo qué sé, coches y... ¡Ay! No me puedo creer que tengas ese pensamiento tan retrógrado. Vale, vale, como quieras. Ahí están. ¿Lo podéis creer, chicas? Una señora con 30 tacos que juega con Barbies me dice que no puedo jugar con vosotras porque soy un chico. ¡Ay, Camila! Estás preciosa con esta mascarilla. Cassandra, definitivamente el azul es tu color. Mi querida Barbie, estás divina con este color rosa. ¡Listo, chicas! Ahora 10 minutitos. Mientras... ¿Quién quiere ser mi novia? ¿Pero qué ven mis ojos? ¿Son galletitas? ¿Lo he encontrado o no es robado? ¡Qué ricos! ¡Qué están! ¿Dónde están las galletitas? Si las había dejado aquí. Oye, Yodin. Dime. ¿Has visto las galletas para el perro que he dejado sobre la mesa? ¿No están? ¿Cómo? ¿Para el perro? ¡El pinche perro! Un video nuevo de Otis. A ver. ¿Pero qué? ¡Sin vergüenza! Esto no va a quedar así, ¿eh? No, no, no. ¡Me las pagarás! ¡Mamá! ¡Otis me ha expuesto en internet! ¡Me ha grabado sin mi consentimiento! ¡Y ha dicho que yo como sus galletas! ¡Ah! Te has metido con el perro equivocado, ¿eh? ¡Toma! ¡Ay, ay!
Hay un complot en esta casa contra mí. A ver, Abel, llevas aquí horas. Me toca a mí estar en el ordenador. ¿Has visto que viene a quedarse Goblino en el banner de mi canal? ¡Ay, válgame, señor! ¡Me toca a mí! ¿Entiendes eso? Yodin, acabo de abrir mi canal. Ten paciencia, por favor. Le voy a decir a mamá que eres un quejica y no me dejes el ordenador. ¡Ma! ¡Me toca a mí estar en el ordenador! ¡Y Abel no me deja! Yodin, ten paciencia con tu hermano. Acaba de abrir su canal. Lo sé, pero yo también tengo que gestionar el mío. Los tenéis que llevar bien. Haz un esfuerzo. ¿Por qué no te pones una mascarilla y te relajas un poquito, sí? Yo hablaré con él. Abel, pórtate bien con Yodin, ¿vale? Porque él te ayudará a crecer tu canal. Sois hermanos, os tenéis que apoyar. Oído, jefa. La estrella de esta casa soy yo. Nadie quitará mi brillo. Yodin, vamos. Ya hemos empezado a limpiar y hoy te toca barrer. Venga, y empiezas por el salón. Voy. Pero será posible. Míralo, qué sinvergüenza. Mientras todos trabajan, tú durmiendo, ¿eh? Pues no, no va a ser así. Toma, holgazán. Hola, Yodin, ¿cómo estás? Hola, mami, pues aquí. ¿Estás bien? Hombre, por supuesto. Comiendo verdurita, ensalada. Recuerda, nada de snacks. Por supuesto, mami. Ya sabes que para mí la dieta es sagrada. Bueno, no tardaremos, ¿vale? Ok. Ah, vigila tú lo que comes, ¿eh? Que estás gordita. No hay nadie. ¡Perfecto! ¡La mochila de Derek! ¡Bien! ¡Hora de divertirse! ¿Dónde está? Hola, tengo que ordenar todo mi maquillaje. ¿Te puedo ayudar? Claro, necesito ayuda. Mira, tú te encargas de este cajón, ¿vale? Todo lo que hay aquí hay que ordenarlo. Lo dejo en tus manitas. Vale, yo me encargo. ¡Wow! ¡Cuántas pestañas falsas! ¡Ah! ¡Cómo brilla! ¡Mira, mami! ¡Cuántas mascarillas! Sí, estaban olvidadas. Oye, ¿y qué es eso, mami? Esto es un iluminador para brillar. ¿Y ese bote? ¿Qué tiene dentro? Esto es una base de maquillaje. ¡Hala! ¿Y esto negro? Esto es un rímel para pestañas, para hacerlas más largas. ¡No sabía que te gustara pintar, mami! ¿Me prestarás luego los colores? No, esto es un corrector. Es para tapar las diferentes imperfecciones que tenemos en la cara. ¡Madre mía! Ahora entiendo cómo lográis engañar a los hombres.